momento de que se detecta un paciente con esta patología, con diabetes mellitus, nosotros iniciamos un tratamiento principalmente basado en lo que es ejercicio, dieta, e iniciamos tratamiento médico, ya sea tratamiento tomado o tratamiento con insulina. Todo depende de la característica y de las, más bien de las características clínicas con las que se presente nuestro paciente. Entonces, realmente el tratamiento es muy individualizado de cada paciente, pero lo principal pues es iniciar con el manejo con dieta, ejercicio y posteriormente manejo farmacológico.